Hola y bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para Dos. Hoy volvemos a la carga con una nueva entrada de bellezas en miniatura. Ya sabéis, la sección en la que varios redactores os enseñamos algunas de las figuras que van llegando a nuestro país. Y en esta ocasión os queremos mostrar esta pedazo de figura de Broly que nos traen desde Banpresto España. Ya sabéis que podéis comprar esta y muchas más figuras en su página web banpresto.es. Como podéis apreciar, esta figura de Broly es una representación del que se pudo ver en su primera aparición en la película de Estrella del Duelo, lanzada en 1993. Y pues bueno, pues una figura de un tamaño de 26 centímetros, por lo que es exageradamente grande. Y bueno, vamos a pasar a verla un poquito así más en detalle para que la veáis, ¿vale? Para que podáis ver que, por ejemplo, la cara es una auténtica pasada, donde todo está esculpido al más mínimo detalle y la pintura de los ojos es bastante espectacular. Además podéis ver aquí un detallito, que son los pendientes en dorado y el collar clásico que llevaba el personaje tanto en esa película como en posteriores, como el regreso de Broly. Y bueno, pues el pelo también tiene un detalle de esculpido bastante, bastante bueno. Quizás se le echa un poco en falta, en este caso, a un poquito de sombreado que le hiciera ver más voluminoso, pero bueno, vamos. Tampoco hay mucha queja en ese sentido. Si os fijáis también el cuerpo, igual, en el cuerpo sí se han decidido utilizar sombreado en torno a los músculos y como veis el trabajo de esculpido es una auténtica locura. Vale. Aquí lo tenéis, es increíble. Le han puesto estas rayitas tanto allí como en el pecho para darle como más volumen y pues queda muy bien, la verdad. Luego también veis los brazaletes, aparte del collar también lleva los brazaletes con las gemas pintadas en un azul brillante, que da un aspecto muy chulo, la verdad, a la S. Y las manos, que es algo que a mí me han flipado mucho, y es que tiene un esculpido de manos en el que se puede apreciar, como podéis ver, hasta las líneas de las arrugas de las falanges, los tendones, así que nada, es increíble. Con respecto a la vestimenta, lo mismo, tiene también el cinturón con los mismos tonos que el collar y los brazaletes. Y como podéis ver, tiene aquí cierto vuelo en esta prenda que lleva atada a la cintura y bastante sombreado, que lo hace, pues eso, que luzca bastante espectacular todo. Y nada, pues a mí me está gustando mucho esta figura. Los pantalones también, ocurre lo mismo, se utiliza algo de sombreado, eso es una pintura que es un poco así y queda bien. Quizá un poquito más de sombreado le habría quedado mejor, pero bueno, está muy bien. Y lo mismo ocurre con las botas. Las botas también tienen, como podéis ver, los detalles de las gemas, las arrugas en esta parte de los tobillos y luego, bueno, una peana que es de plástico transparente, así muy chiquitita, entonces no llama mucho la atención. Y hace que aunque sea un figurón enorme, porque como podéis ver es muy grande, pues os quepa fácilmente en vuestra vitrina o estantería donde queráis exponerlo. Así que nada, si sois fans de Dragon Ball, estoy seguro que querréis haceros con esta figura. Es la Super Saiyan Broly 94 Back to the Film, que y como ya sabéis, pues la tenéis disponible en banpresto.es.